Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Online vamos a filmar un nuevo episodio de la varita mágica de South Park. Tengo como que un pequeño problema con el contraste atrás mío, que se ve como un poco mal. La verdad que no sabría decirles que por qué es, porque la verdad es bien relativo el tema del ajuste. Esto es súper relativo. Así que nada, lo voy a dejar ahí y veremos qué pasa. Así que vamos a seguir avanzando. Me acuerdo que en el episodio pasado quedamos que queríamos pelear contra estos tipos y no pudimos ganar porque no ganaron, obviamente. Así que voy a intentar protegerme. Intentar ganar esta batalla para ganar nivel, porque al final necesitamos igual el nivel y sería genial obviamente subir más nivel y darle lo mejor posible. Oh, ya, ok, eso ya es malo porque comprenderán obviamente que ya nos atacó. No sé si realmente podamos hacer esta batalla o no, o sea, si podamos completarla, por decir de cierta forma. Lo bueno es que grabamos antes, así que no deberíamos tener tanto problema. Entonces me dice que cuando parpadee, pero nunca parpadea. Me pegó muchísimo. Y lo va a matar prácticamente. Así que voy a tener que... Yo creo que el ataque normal. El ataque normal pega mucho más. Y voy a agilizar a mi querido amigo antes de morir. Entonces, oh, no sé. Voy a poder vivir con esto. O sea... Pero igual, le pego muy poco. Entonces, lo más probable es que... Wow. Lo más probable es que no lo logremos. No. No sé, la verdad que creo que no lo vamos a lograr. Así que probablemente tengamos que... dejarlo pasar esto en este episodio, por lo menos, y esperar un poquito más. A tener un poquito más de nivel. Ya, me pegó muchísimo. Entonces ya olvídense, vamos a pasar esto de una vez. Entonces vamos a dejar esa batalla para luego. La verdad que no, en este momento no vale la pena hacer esa batalla. No la hemos logrado ganar ni nada, así que no creo que sea la idea. Ahora ya hemos intentado varias veces. Y nos dice que acá hay algo, así que deberíamos buscar qué onda. Podría ser mi amigo de él. Hola. Pero no me hace caso, así que da igual. Vamos a seguir. Nuevo mensaje de Butters. ¿Qué mensaje tengo de Butters? Veamos. Se supone que debo tomar la mayor parte de mi paga. Hay que... Entonces... voy a meterme acá y voy a pegarle eso. Entonces no sé, yo supongo que es por acá, no estoy 100% seguro. Así que... una vez me pegaron por ahí, en ese árbol me dice. Y allá hay algo muy rarito. Que probablemente aún no podemos pasar, así que da lo mismo. Oh, me están pegando. Así que bueno, por ahora no podemos pasar ahí, por lo menos. Aquí hay otro camino que te conduce... Veamos, veamos, veamos el mapa. A la escuela. No, 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 no. No quiero pelear con ustedes en este momento. Quiero avanzar un poco más en la historia porque... supuestamente acá era. Supuestamente deberíamos habernos mantenido en este lugar. Entonces no me quiere ver junto a él. La misión dice...
Busca caer en su casa y habla con el cerquero. Que eso está listo, ve a la elegante casa de Token y habla con él para que se encuentra a Twix en el café Twix, bro. A ver si pues. Entonces me parece que eso solamente era para marcar el área, o sea, no. Ah, busca el iPad de Kevin por alrededor de la iglesia. Entonces, eso era, eso era. No me había dado cuenta que te dicen eso, o sea, no, sinceramente no. Ahí está el iPad, si se dan cuenta, y lo puedo agarrar. Hola. I saw two rats running around last time I was at Skeeter's bar. I'll probably still eat there. Entonces, ya hemos completado esa misión. No sabía que te decían lo que había que hacer realmente, así que no hay nada que hacer ahí. Vamos a volver aquí. Vulcanio me dice ahí. Probablemente sea bueno volver acá. Así que supongo que teníamos marcada una bandera. Bueno, estamos relativamente cerca, así que voy a correr hacia allá. Y ver qué es lo que podríamos encontrar. Veamos, entremos a la estación un rato y ver, chequear. ¿Qué es lo que hay? No, no hemos entrado ni hemos visto. Sorry, kid, I'm too busy to talk to you right now. Maybe later. Entonces, a lo mejor no puedo pelar algunas cosas de acá. Hay una cámara. Un policía parado ahí. Robot dinosaur attacks, huge bouncy testicle fads, New Jersey invasions, Tal technology wars. Vamos acá. Come on a quieter day, I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I Hey was with the kid, last kid. find the key and bust me out of here. Te me You dice. don't talk, huh? Me neither. That's why they won't let me out. Me dice que encuentre la llave para sacarlo de Come on a quieter day, ahí. I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Entonces supongo que a lo mejor. A lo mejor, tal vez. We Podríamos must get matar. back to the quest at hand, my lord. Pues no hay nada, así que deberíamos buscar la llave supuestamente para sacarlo. Voy a subir acá al segundo piso. Me están diciendo que obviamente vuelva al quest, o sea, que vuelva a. Vamos a tomar esta. Que vuelva a lo que estaba haciendo, así que por ahora no lo voy a hacer porque estoy un poco chequeando Daemon Throw, okay. Pero estoy un poco chequeando qué es lo que puedo conseguir. Y si se dan cuenta, aquí hay algo. Así que vamos a entrar, definitivamente. Qué genial. Y esta es una salida de emergencia. No podemos agarrar armas ni nada de esto, así que a mala mía, porque obviamente hubiera sido genial poder sacar algo de. La llave, la llave, la llave. La llave de la cárcel. Entonces hemos encontrado la llave de la celda de la cárcel, que eso es genial, sin pensar y sin querer. Pudimos encontrarla, así que vamos a ver qué hay aquí a este otro lado y si es que encontramos algo que robaré. Chicos, no roben, en la vida real no pueden robar. Este juego es simplemente buenísimo, absurdamente absurdo, pero buenísimo. Y un puchamón, pinchomón, o un puchamón, un pinchomón. Así que por ahora me voy a pelar todo lo que pueda pelarme. Absurdo. Pues ahí arriba hay algo, si se dan cuenta, pero no es que podamos pasar. Y ahí hay una vergüenza colgando. A lo mejor, tal vez, si rompemos esto, podríamos empujar. No sé si podemos empujar esto hacia acá. No, no podemos empujarlo.
Ah, pero ahí se empuja. Ok, perfecto. Entonces es muy simple, muy sencillo, era apretar el botón. Y nada más. Entonces tengo un nuevo equipo, que es el equipo Bling Bling. Supongo que es como una cosa así como de oro. Así que vamos a usar ese Bling Bling definitivamente. Y aún no tenemos suficiente nivel. Me voy a poner esta, que me gusta un poco más. Y tenemos otra que me da un poquito de una identidad diferente a mi identidad normal, así que ahora estamos con el Bling Bling y un poco escondidos del, para que no sepan quiénes somos, así que ahora somos espías super secretos. Voy a entrar y voy a liberar a este tipo. No sé si los policías me hagan algo, la verdad. But you do have the key. Now finally I can go see a Disneyland that hasn't been stuck into prison in some kid's asshole. Es... siete amigos. You don't talk, huh? Me neither. That's the one. Tiene su ventaja y cada vez conseguir la primera. Abre la página de inicio. Okay. Tiene un nuevo amigo. RT para desplazarte por las pestañas habilitadas. Contra la ventaja. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tengo? No sé. Pero tengo habilidades que nos ha dado una habilidad, que esta es darle una paliza a tu rival con un bate de béisbol. Si logras un éxito perfecto, puedes lograr ataque adicional. Una buena patada en las pelotas soluciona, no sé si hay una buena patada en las pelotas soluciona la vida entera. Eso yo creo que es una de las cosas que sí haría, definitivamente. Entonces, ya lo liberamos y sacamos prácticamente todo lo que había acá, así que vamos a irnos acá. Y tenemos atrás mío un pollo con pelotas. Así que veamos y veamos qué es lo que sucede, la verdad. Veamos si es que logro llegar a... Aquí había este fuego y ese carbón, pero no. Nada especial. Entonces creo que la casa era esta, si no me equivoco. Siempre me equivoco de botón. No, la casa es un poco más allá y esta casa estaba con llave. Ahora no. Ahora no está con llave. Ya, pero acá ya hemos entrado, así que no. No vale la pena entrar de nuevo. Bueno, voy a entrar peleado, así que no. Esto va a ser como Lu. No. Ah, lo hice mal. No. Lo hice mal. Lo hice pésimamente mal. Lo mató inmediatamente. Voy a irme por los arcos, la verdad, en serio. El arco es una muy buena herramienta. O, ¿saben qué? A lo mejor una patada en las pelotas no viene nada mal. Oh, me pegó 40. Entonces, no me hirió. Pero creo que se gelió. Así que tengo que comer algo porque si no me van a matar. Entonces tengo 5 de EP, así que ¿esto cuánto ocupa? 6. Y esto ocupa. Con la vida llena, no puedo creerlo. Fucking loser. Puta mangale, hermano. ¿Por qué me toca a mí esto? Ah, así que nada, eso va a ser por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de South Park. Cuídense.